esta oportunidad de transmitir lo que yo siento, transmitir mi vida, mi historia, contarles una historia de lucha, una historia de guerra, una historia de superación, donde tuve que luchar contra todo para lograr ser pentacampeona mundial de boxeo, récord Guinness, ser la única mujer en el mundo que ganó 5 cinturones, títulos mundiales, que es muy difícil, sobre todo en el boxeo, porque te pegan, son piñas. El boxeo es un deporte muy duro, pero es muy noble, porque saca a los chicos de la calle, de la droga, de la oscuridad, del dolor, combate la violencia de género, combate la obesidad, el ocio, todas las adicciones. Si vos estás entrenando y haces gimnasia, haces boxeo, no podés fumar, no podés tomar alcohol, no podés drogarte, tenés que acostarte temprano, descansar bien para estar con todas las pilas y entrenar. Y te da el sueño y la esperanza de ser un campeón del mundo y un campeón de la vida también, demostrándole al barrio la superación. Quiero contar mi historia porque realmente vale la pena escuchar y les aseguro que mucha gente se va a sentir identificada por el dolor y por todas las cosas que yo atravesé, pero salí adelante y me transformé en la número uno del mundo y hoy estoy acá dando este mensaje para toda mi gente de Santa Fe. ¿Cuándo va a ser esta clínica? Mañana, viernes 7 de septiembre a las 5:30 de la tarde en República del Oeste. Los espero a todos, la gente que quiera, que tenga un sueño y que quiera superarse, que quiera vivir mejor. Es un mensaje de vida, de felicidad. Yo le llamo pelea por tus sueños y también está la llave de la felicidad.